Gipuzkoako foru aldundiko kultura, lankidetza, gazteria eta kirol departamentuak urtero udalekoak eta gazteopataldiak programak antolatzen ditu. 7-13 eta 14-17 urte bitarteko aurre eta gazteentzat. Gaur erabakiko da, zozketaren bidez, zeintzuk izango diren 2023ko kanpainarako onuradunak. 7-13 urtekoentzat, 1050 plaza banatuko dira eta 14-17 urtekoentzat, 381. Gure udalekuetan parte hartzeko aukera ahalik eta haur eta gazte gehienek izan dezaten plazak esleitzerakoan lehentasuna emango zaie aurreko urteetan programa hauetan parte hartu ez zutenei. Zozketa sistemak hori kontuan hartzen du eta plazak irizpide horien arabera banatzeko prestatuta dago. Xetasun guztiak udalekuak 2023 eta gazteoporraldiak 2023 udako kanpainen kudeaketa arautzen duen foru aginduan 2023ko martxoaren 6-koan kontsulta daitezke. Hemen nire alboan Maria Larraitz, Franco Galarraga notarioa Andrea dugu eta berak azalduko digu zozketa nola egingo du. Egun denoi, buenos días a todos. Para cada programa se extraerán 4 bolas que formarán el número de sorteo agraciado. El primer número corresponderá a Ciudad de Cuatro y el segundo a Gazte o Corre al Diario. En los dos casos, el tramo de números para el sorteo es de 0 hasta el 9999. A continuación, el informático introducirá los números agraciados en el programa correspondiente y la aplicación realizará la adjudicación de las plazas de forma automática, siguiendo el orden a partir de ese número. Primero se extrae el número para la campaña Udalekua. IFE, que es el programa informático, introduce el número y reparte las plazas. Se verá en la pantalla. Luego se extrae el número para la campaña de Gazte Oporraldiak, se extraen las bolas y el programa informático IFE introduce el número y reparte las plazas. Se verá en la pantalla. Suerte para todos. Bueno, eta jarraian, udalekuekin egin dugun bezala, Gazte Oporraldien zozketaren zenbaki aterako dugu, notarioak aterako dugu. He comprobado también que están todas las bolas numeradas del 0 a 9 y voy a proceder a introducir con el mismo sistema que se ha utilizado anteriormente. Centena, 6. Unidades de billar, 0. El número correspondiente será el 0693 o 693. 693, ¿no?